están? Hoy día, 23 de junio del 2020, le traemos una sorpresa con mi compañera. Sí, hoy día le traemos una sorpresa. La tía Mónica les va a contar un cuento que se llama Coco y Pío, del autor Alexis Nicole. ¡Chao, niños! ¡Chao, niños! Tan, lo he echado mucho de menos y me he acordado de ustedes que, bueno, pasará el tiempo y volveremos a juntarnos. Hoy día les traigo un cuento que se llama Coco y Pío. En la arena, muy juntos, habían dos huevos. Kraf y Frum, un pájaro y un cocodrilo. ¡Hola, hermano! Tengo hambre. ¡Abre la boca! ¡Muy grande! ¡La comida llegará! Entonces, esperaron y esperaron, pero la comida no llegó. ¡Pucha! Quizás debería ir a buscar algo. ¿A qué se parece la comida? No sé qué nos gusta, así que traje todo para probar. ¿Me lo podría masticar? Después de comer, se sentaron juntos en la arena, contemplando el mundo. Tengo frío. Yo también. Y entonces el sol salió. Mira qué bonito. Antón, me da sueño. Y se quedó dormido. Cuando Coco despertó, Pío estaba sentado sobre algo. ¡Oh! ¿Qué es? Es nuestra casa. Pasaron los días. Coco y Pío crecieron juntos. Practicaron cómo volar y flotar como troncos en el agua. Practicaron cómo trepar de las ramas y bailar. Cuando hacía buen tiempo, trataban de subir en las rocas. Cuando hacía mal tiempo, se esponjaban para calentarse. Me alegra que seas mi hermano. Y un día, mientras cazaban, el río se los llevó lejos, a un lago lleno de cocodrilo, junto a un bosque lleno de pájaros. Miraron a los pájaros y a los cocodrilos, y se miraron el uno al otro. ¡Oh! ¡Qué tonto hemos sido! Después de tanto caminar, no somos hermanos. Supongo que debemos decirnos adiós. Adiós. Y se fue volando con los pájaros. Y Pío se fue también. Entonces se fue nadando con los cocodrilos Coco. A la mañana siguiente, Coco saludó al sol con una canción. ¡Silencio! Dijeron los cocodrilos. A la hora del almuerzo, Pío atrapó un búfalo. ¡Qué asco! Dijeron los pájaros. Por la tarde, Coco dijo: construí un nido para nosotros. Pero nadie le hizo caso. Al oscurecer, Pío salió a volar. ¡Regresa! Llamaron los pájaros. ¡Nosotros nos volamos de noche! Pío encontró a Coco encaramado en un árbol. ¡No podía dormir! Yo tampoco. ¿Hermanos? Sí. ¡Buenas noches, hermano! Cuento, espero que les haya gustado. Y ahora tienen que responder unas preguntas. La primera pregunta dice así: ¿cómo se conocieron Coco y Pío?
La segunda pregunta, ¿qué sucedió el día en que llegaron a un lago con pájaros y cocodrilo? La tercera pregunta, ¿qué piensas del final del cuento? La cuarta pregunta, en el cuento dice que Coco y Pío se sentaron a contemplar el mundo. ¿Qué significa contemplar? Y ahora tienen un desafío. Tienen que hacer un títere de Coco o Pío con los materiales que ustedes tengan en su casa. ¿Ya? Ya, niño. Adiós. Chao. Que estén bien. Cuídense. Hola, niños y niñas de los primeros básicos. Me encuentro aquí con nuestro amigo del cuento, Pío. Está en la noche contemplando a las estrellas y esperando a su amigo Coco. Les quiero contar que los animales, como las aves, nacen de los huevos, al igual que los cocodrilos, ranas, serpientes y también los peces. Entonces las aves nacen de los huevos, los anfibios, reptiles y también los peces. Les tengo un desafío, niños y niñas, porque acá yo tengo un huevito. Y en este huevo hay un animal, pero no sé cuál es. Tal vez es uno que va a acompañar a Coco y Pío a la copa de los árboles a tener su nido. También está perdido. Entonces ustedes van a tener que descubrir a través de unos sonidos de qué animal estoy hablando. Puede ser sapo, puede ser pez, pollo, serpiente o avestruz. Ahora yo voy a decir unos sonidos y van a tener que descubrir qué animalito es este. Vamos. Oh. ¿Qué animal? Dije. ¡Oh, muy bien! Es un pollo. En este huevito, más adelante van a ser un pollo, un pollito. Estén muy bien, niños y niñas. Espero que les haya gustado el cuento de la tía Mónica. ¡Nos vemos!